Bueno, y aquí estamos con este vórtice, 20 de septiembre, viernes, celebrando esa quiebra de Lehman Brothers, esos 5 años desde que quebró, Lehman Brothers, y en fin, pues tenemos hoy con nosotros de vuelta a Josep Manuel Novoa Novoa, que vuelvo a repetir, tiene esa web estupendísima de información que se llama ataquealpoder.wordpress.com y que tenéis que entrar, chequear y leer porque es la información que pone absolutamente impresionante. Y nada, muy buenos días, Josep Manuel, muchísimas gracias por estar aquí en el Vórtice una vez más, muchas gracias. Buenos días, Mitoa. Buenos días a todos. Muy buenas. Oye, cuéntanos un poco esos últimos artículos que has publicado en la web. ¿Qué información has estado dando últimamente ahí en la web? Bueno, últimamente ha sido una cosa que no pensaba que iba a poder tener la repercusión que ha tenido. Me refiero en visitas y en traslado a otras dependencias, por decirlo así, de la red, que es sobre el problema de las eléctricas, ¿eh? Es que hemos llegado a un punto, bueno, por lo que puedo percibir de las entradas, es que el tema eléctrico, de la factura eléctrica, es que levantan pollas, ¿eh? Sí, porque es que es un robo descarado, ¿no? Y esto, pues bueno, yo lo que explico ahí son cosas que, mira, haciendo la cuenta de, no sé, como aquel que dice, la cuenta la vieja, ¿no? Pues les demuestro a quien quiera, el déficit de tarifa, esto es una estafa, es mentira, no existe. Y ahora, pues afortunadamente, ha habido publicado en El País un artículo de opinión de gente desde dentro, Ministerio de Industria, Comisión Nacional de la Energía, que vienen a corroborar, ¿no?, lo que yo había demostrado, lo que también puedo decir de que otros habían dicho, pero sin llegar a demostrarlo. Yo lo demuestro. Ah. Cuando digo que lo demuestro aritméticamente. Y claro, es el mayor robo del siglo que le han hecho a los españoles. Después del regalo de los bancos que se ha hecho a los bancos, pues el de las eléctricas es de la misma índole, ¿no? Nos están hundiendo y es simplemente pues un sindicato del crimen que se dedica, pues, a expoliar las arcas públicas españolas y se lo ha llevado todo por delante. Contesto a la pregunta esta por lo último, porque es lo de esta semana y del anterior. En temas bancarios, pues hay una gran colección, ¿no?, de temas que se han ido abordando, pero bien, este de Lehman Brothers, sí. Yo siempre he mantenido lo mismo, ¿no? Este banco se podía haber salvado dentro del plan que los Estados Unidos hicieron para su banca, los podían haber salvado, porque era peor el remedio que la enfermedad, por decirlo así, ¿no? Sí. Porque lo que se tenía que invertir en Lehman Brothers no era nada excepcional, lo era dentro del volumen, ¿no? Pero yo, en mi opinión, se dejó caer para demostrar que se caía al tinglado. O sea, y que de este modo, pues se ponía en evidencia que se tenían que recibir dinero público y si no, pues se caía todo el sistema, ¿no? Y entonces, bueno, pues es la coacción. Y la coacción también sirve porque en Estados Unidos, a través de Lehman Brothers, a continuación cayeron centenares y centenares de bancos en los Estados Unidos, ¿eh? Claro, centenares. Porque es impresionante esto que detalle que acabas de dar, esa coacción, ¿no? Dejar caer este banco para que se viese la que se puede montar. Claro, y luego, claro, y con claro, lo de Lehman Brothers, mira, ocurre esto, ¿qué va a ocurrir si continuamos con otro banco, ¿no? Claro. Que el que está en el gobierno dice, no, por favor, ¿no? Que me quede como estoy, virgencita. Efectivamente. Y aprovechando esto, pues bueno, ahí se monta, pues mira, la lista de los Reyes Magos, y venga, y cada uno dice, pues lo que le parece, pero lo que sí en la realidad es que se llama crisis, pero hay que ponerle un nombre, ¿no? Es una crisis de deuda. Esta es la verdadera razón. Se ha montado un sistema que, fabricación de dinero, por decirlo así, que antes estaba pues en manos del Estado, pues ha pasado a que se ha puesto en manos privadas y no en billetes como dólares o euros o libras, no, en papel que pueden ser bonos, acciones, requete no sé qué, bueno, toda una serie de papelotes que dicen que tienen un respaldo dinerario.
y no lo tienen, no lo tienen. Entonces se van cambiando como los niños los cromos, claro, y a partir de ahí, pues cada uno va engañando al otro, y cuando llega un momento que ya el te encuentras con el último tonto, por decirlo así, que ya no se quiere dejar engañar, o que dice que ya tiene suficiente de engaño, es cuando aquel papel ya no se coloca. Claro. Entonces es cuando todo se les desmonta. Uh-huh. Y este sistema ya ha pasado de una forma o de otra. En Estados Unidos, que es el enjambre de donde acaba saliendo todo, en el 29 ya les pasó lo mismo, ¿no? Josep, déjame que te ponga esta noticia. He sacado de internet y además habla precisamente de Lehman Brothers, habla de la crisis de cuando cayó hace 5 años, y volvemos otra vez a retomar el tema. Muy bien. Venga, pues os pongo aquí esta noticia. El 15 de septiembre de 2008 se hacía efectiva la quiebra de Lehman Brothers tras 2 días de intensas negociaciones con la Reserva Federal, que buscaba desesperadamente su venta. Se confirmaba la bancarrota del gigante de las inversiones, la del cuarto banco más importante de Estados Unidos, el que hasta ese momento contaba con la mejor nota de las agencias de calificación de riesgos. La desregulación de los mercados financieros sin mecanismos suficientes para deter su hemorragia hacía el resto y provocaba el contagio internacional tras varios avisos previos con las hipotecas subprime. Simplemente era un juego de casino que se había montado en Nueva York y en Londres. Explotaba entonces la burbuja financiera, inflada por el mercado de derivados que especulaba con cualquier préstamo. Creció muy por encima de las necesidades de la economía real. Se cerraba el grifo al crédito y comenzaba la escalada de rescates en Norteamérica y Europa con dinero público. España, a pesar de lo dicho entonces, se desangraba financieramente para digerir otra burbuja que se había alimentado con el crédito exterior, la inmobiliaria. Hoy esa deuda llega al 92% de nuestra riqueza, más del doble que entonces y casi el triple de lo que fija Bruselas. 5 años de ajuste desde la caída del gigante, en los que se han perdido más de 3 millones de empleos y en los que ha descendido en un 15% el poder adquisitivo de los españoles. Pues ahí está la noticia, justamente, que habla de todos los temas, de todos los datos que tú acabas de hablar, de todos los conceptos de los que nos acabas de hablar, ¿no? Ahí está la estafa, está esta presión por la cual se deja caer a Lehman Brothers para luego decirle, ¿no?, en esas comisiones frente al Congreso de Estados Unidos, si no le damos dinero a los bancos, fíjense lo que ha pasado con Lehman Brothers, va a pasar en todo el mundo. Está el dinero deuda con el crédito, la burbuja inflada con ese crédito, luego nos llega a España, evidentemente, y se multiplica porque nuestra economía ha crecido gracias a ese crédito y haciendo, ¿no?, y con el ladrillo. Está todo lo que nos acabas de decir ahora mismo. Sí, pero en España con un agravante, con un agravante que no es el que de una forma o de otra corresponde en Europa. Nuestros bancos encontraron la panacea en el crecimiento, sobre todo de las cajas de ahorro, que las cajas de ahorro, como estaban controladas por los políticos, una dirección poco profesionalizada, empezaron a metérseles en la cabeza que tenían que crecer por narices. Y entonces la forma de crecer, no hay otra forma más espectacular, más rápida, que es encontrando personal a que le puedan endosar un crédito. No es lo mismo endosarle un crédito para comprar una nevera. El producto más ideal es el préstamo hipotecario, pero para eso se tiene que tener materia prima. ¿Cuál es la materia prima de la hipoteca? Pues el piso, la casa, ¿no? Bien, pues entonces a fabricar, porque eso no se puede importar, todo se fabrica in situ, ¿no? Claro. Bueno, pues a fabricar pisos y casas, naves y todo lo que haga falta que se pueda hipotecar. Y de ahí viene esta laxitud en la otorgación de los préstamos. La gente se pone a comprar porque de un año a otro sube el 17%. Y dice, bueno, pues oye, estoy haciendo el imbécil si no compro un piso. Claro, ahí claro. Se ceba esa bomba que venga a subir los precios. Cuando llega un punto que en Estados Unidos aparecen las hipotecas subprime, y aquí pues el señor Zapatero salta diciendo, somos la Champions League, ¿no? Sí, estamos sí. En la Champions League, nosotros no tenemos subprime, pero lo que teníamos era algo mucho peor sí. que las subprime. Teníamos nuestras propias hipotecas por ahí danzando que se habían desmadrado, porque un banco, lo lógico,
es que mantenga un equilibrio entre los préstamos que otorga y los depósitos que tiene. Cuando eso se rompe, y vamos ya a por todas, el banco se endeuda, las cajas de ahorros se endeuda, todo el mundo se endeuda con otro banco, claro. Pero con ese banco que se endeuda con cédulas hipotecarias a 2 o 3 años, no más. Porque quieren controlar el aspecto de los intereses que no sea que vayan a bajar y paguemos demasiado, ¿no? Entonces se comprometen a devolverlo en 2 o 3 años. Pero cuando dan el préstamo hipotecario a la gente, se lo dan 25 o 30 años porque como los precios han ido subiendo, me refiero a los precios de los pisos, pues lo que se hace para que sea factible es rebajar la cuota mensual y alargarlo en años. De esta manera, pues antes las hipotecas se daban y la más larga 10 años. En Francia, por ejemplo, no pillas una hipoteca por más de 12 o 13 años, ¿eh? Porque, se entiende que en 25 o 30 años, pues cuántas cosas pueden pasar. Esta posición, ¿no?, de alargarlo en el tiempo, ¿qué resultó? Los bancos debían a los otros bancos cédulas hipotecarias con vencimiento de 2, 3 años. Y ellos habían dejado el dinero a 25 o 30 años. Entonces, en cuanto Estados Unidos baja la persiana, se encuentran que el sistema se cae. Ellos, y digo los bancos, se las prometían felices y por eso aceptaron las daciones en pago de los promotores. En Londres hemos entrado en la antesala de un nuevo orden mundial.